En 2017 se han cumplido 60 años del Tratado de Roma. Con él el proyecto de una Europa unida acaba de nacer y con él asistimos también al nacimiento del Fondo Social Europeo, uno de los fondos estructurales creados por la Unión Europea para promover el desarrollo armonioso del conjunto de la comunidad y reforzar su cohesión económica y social. En 1986 Cantabria se incorpora al proyecto europeo. Desde entonces no ha dejado de ser receptor de las ayudas del Fondo Social Europeo, unas ayudas cuyos beneficiarios últimos son las personas. Europa somos todos. La situación económica y social es muy diferente entre cada una de 74 regiones de la Unión Europea. El principal objetivo de la reforma de política de cohesión de UE es reducir esas diferencias promoviendo crecimiento económico, a creación de empleo y competitividad. Funcionan gracias al Fondo Europeo de Desenvolvimiento Regional, o Fondo de Coasau y el Fondo Social Europeo, que juntos representan más de un tercio del ornamento de la Unión. La política di coesione viene riveduta dalla istituzione europea ogni 7 anni, prima di essere attuata dagli Stati membri e le regioni. Gracias a los fondos europeos apoyamos a nuestras empresas, construimos infraestructuras dirigidas a la I+D+I, transferimos conocimientos entre universidad y empresas, invertimos en investigación, formación... Ah, uno más. También preservamos el medio ambiente, contribuimos a la calidad de nuestras aguas y estrechamos lazos con nuestras regiones vecinas. Gracias a las ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, a través del Programa Operativo de Cantabria, se han puesto en marcha en nuestra comunidad proyectos que están presentes en nuestro día a día y que favorecen el desarrollo local y urbano, mejorando la competitividad de nuestra economía. The main purpose of the program is to create employment in sectors of high added value by improving the competitiveness of the regional economy. To this aim, productive process in SMEs and their position regional, national, and international markets will be strengthened by boosting innovation in areas of competitive advantage of the region. The program will contribute to a more sustainable use of natural resources. The investment will fund energy performance certification for building and improved energy efficiency in commercial refrigeration facilities. Finally, education and professional training will be supported through increasing the capacity of educational institutions and the development of facilities in those centers located in socio-economical development areas. The program will focus in 6 thematic priorities, the main 3 being enhancing SME competitiveness, 37.58%, innovation and research, 19.89%, and education and training, 12.32%. Expected impacts: creation of 3,321 jobs in supported enterprise, 28% of regional enterprise cooperating with university and regional research and development centers. Provide education and facility for 1.220 pupils and 3,000 buildings to benefit for improved energy performance certification.